jueves, a todos los que nos escuchan en Página Negra y Periódico Central, estamos haciendo una transmisión en vivo especial por el caso de Acatlán. Ayer, 29 de agosto, Ricardo y su sobrino Alberto fueron quemados vivos en la plaza pública, los acusaron de secuestradores, cuando en realidad solamente habían sido detenidos por haber pues estado bebiendo en la vía pública. Hoy nuestros reporteros Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera se trasladaron al municipio de Acatlán, que se encuentra a 3 horas más o menos de la capital, para saber cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo en el municipio. Pero antes de presentarles las entrevistas y las imágenes que ellos pudieron recabar en este municipio, los voy a poner un poco en contexto sobre qué fue lo que sucedió. Todo sucedió ayer, 29 de agosto, cuando Alberto Flores y su sobrino Ricardo salieron de su casa, iban supuestamente a encontrar material de construcción, porque pues su abuelita les había pedido que construyeran una barda como contención para que la casa no se fuera a la barranca. Ellos al parecer hicieron una parada, estaban en su camioneta ingiriendo bebidas alcohólicas. Una vecina llamó a la policía, les dijo que temía pues que ellos fueran secuestradores de chicos, y así fue como empezó esta terrible historia. Ricardo y Alberto fueron trasladados a la comisaría solamente por faltas administrativas, porque fueron encontrados consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, pero el rumor de que era robachicos fue esparcido entre la población, se hizo perifoneo, se convocó a gente del mercado, a gente que vivía ahí cerca de la presidencia municipal. Llegaron todas estas personas a la comisaría, presionaron para que les entregaran a Alberto y a Ricardo. Los policías accedieron, entregaron a Alberto y a Ricardo, y fue en cuestión de segundos cuando lamentablemente les prendieron fuego, los quemaron vivos. Ellos fallecieron casi de manera instantánea. Lo último que se supo ayer fue que la Fiscalía General del Estado informó que pues no eran ladrones, no eran secuestradores de niños, que ellos pues solamente habían sido encontrados bebiendo alcohol en la vía pública, pero pues terminaron quemando a dos inocentes. Hoy por la mañana estuvo allá Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera. Ellos ya logran entrevistar a la familia, vieron cómo llegaron los cuerpos, cómo inicia el velorio, y bueno, pues esta es la historia de lo que sucedió. Lo primero que les vamos a presentar es una entrevista con la abuela. Se llama Elia Petra. Ella, bueno, le decían mamá porque ella es la que había criado a Alberto y a Ricardo. Ella nos cuenta cómo es que pues le avisan de que los están los quieren linchar en la plaza. Ella llega ahí a la comisaría, pero cuando llega pues ya era demasiado tarde, ve cómo estaba ardiendo la camioneta, y después lamentablemente ella pues es testigo de cómo el cuerpo de su nieto y de Alberto pues ya estaban quemados en la vía pública. Vamos a escuchar la entrevista con Petra para ver pues qué es lo que pide. Ella obviamente pide justicia a las autoridades. Amigos de Periódico Central y de Página Negra, nos encontramos en este momento con la señora Petra Elia Mejía García. Ella es pues madre de Alberto, de Ricardo. De Ricardo. Abuelita. Abuelita, pues, de uno del joven que pues ayer, como todos hemos visto en redes sociales, fue linchado por los pobladores de Acatlán de Osorio. Y señora, usted comentaba que pues era un muchacho estudiante, que ustedes quieren que limpien su nombre. Así es, porque él era de estudio y le gustaba trabajar en el campo. ¿Qué es lo que estaban haciendo por acá en Boquerón? Fueron a comprar arena y grava, por si iban a levantar aquí esta barda de tierra, ya, para que no se vaya a la barranca. Ya. Eso es lo que ellos fueron. Y como él se vino de vacaciones, eso iban a hacer. Uh-huh. Él quería estar ocupado en su trabajo. Él estaba estudiando Derecho en Jalapa, me dicen. Sí. ¿Y a ustedes les avisaron que iban a estar por allá? ¿Qué les comentaron?
No sé, sí, supimos. Nos dijeron que iban a ir al pueblo ese de Boquerón. ¿Cuándo se enteran que los detuvieron? Ayer, como las 2:30. Sí. ¿Se movilizó su familia a buscarlos? Ah, sí, sí. Me avisó el hermana de Alberto, su tío de mi chamaco. Uh-huh. Y porque ella le avisaron que se fuera rápido porque estaban detenidos. Estaba muy delicado el problema. Entonces lo que hicimos, yo me fui corriendo, y ella me alcanzó y allá en el centro ya fue donde nos alcanzamos y ya llegamos ahí, estaban los hechos. ¿Ya era muy tarde cuando llegaron? Pues en ese momento lo estaban haciendo y yo les gritaba, ¿por qué no? Que no lo hicieran, y me dijeron, que usted señora no sabe nada, qué cosa viene a hacer aquí. Y digo, es mi hijo y él es su tío, ¿por qué le están haciendo? Si ellos salieron en la mañana, que fueron a mandado, fueron a comprar para su trabajo de ellos, les quitaron, les robaron ahí sus cositas, su celular a mi chamaco, su credencial. ¿Quemaron la camioneta también? Quemaron la camioneta, ahí la atravesaron y la quemaron. ¿Esa camioneta decía que era para el sustento de sus hijas? Sí, de sus hijas. ¿Con eso trabajaba? Sí, con él trabajaba, con él transportaba a los trabajos, porque desgraciadamente a veces siembra uno en el campo y toca lejos. Uh-huh. Y ahí en ese carro él se iba y regresaba. Después, ¿cómo ha sido todo? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Qué les dice la fiscalía? Pues yo les digo a la fiscalía que por favor, es el favor más grande que yo les pido, que limpien el nombre de nuestros difuntos, porque ellos los quitaron de esta vida inocentemente, porque ellos no fueron esas personas que ellos están diciendo que ellos habían sido, pero no. ¿Pediría justicia entonces? Pido justicia, pero que se haga, por favor. Límpienles el nombre a nuestros difuntos, ya les quitaron la vida. Como quien dice, ya los quitaron de la vida, pues ahora límpienles el nombre. No es como el pueblo de Acatlán lo dice, los otros pueblos, no es cierto. Somos vecinos. No está lejos del centro de Acatlán, a Tianguistengo. Podían ser llamadas para que uno fuera presente. Llaman cuando ya es demasiado tarde. Pues bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir pendientes de toda la información y todos los hechos con relación a sus familiares para ver qué nos dice la fiscalía sobre las personas que podrían ser responsables. Gracias por seguir las transmisiones en vivo de Periódico Central. Muchas gracias, amigos. Seguimos en contacto acompañando a la familia de estas dos personas. Bien, ese fue el relato de Elia. Como ustedes pueden ver, pues obviamente está terriblemente afectada por lo que sucedió. Tenemos al hermano de Ricardo. Él llegó a la comisaría cuando ellos estaban detenidos y él intenta pedirle a la policía que por favor contenga la turba, que no los dejen entrar. Él cuenta cómo fue a la presidencia municipal a buscar al alcalde, cómo tocó cada una de las puertas, todo estaba cerrado, nadie le pudo dar razón de dónde estaba el alcalde. Él llama a su abuelita para decirle que las cosas ya estaban muy mal, que al parecer que los querían sacar de la comisaría. La abuelita le dice que vaya por ella a donde la bajaba la combi o el camión de donde venía. La encuentra en la plaza, ambos ven como ya incendiaron la camioneta de Alberto y de Ricardo, llegan afuera de la comisaría y están sus cuerpos ardiendo. El hermano dice que vio a su hermano ya tirado en el piso quemado, que escuchó que su tío todavía respiraba y que no le quedó más que quitarse la sudadera, que quitarse la camisa y cubrir los cuerpos. Vamos a escuchar la entrevista que hicimos con el hermano de Ricardo allá en Acatlán de Osorio. Hermano, ahí estás. Amigos de Periódico Central y de Página Negra, estamos aquí en Tianguistengo y estamos con José Guadalupe, hermano de Ricardo. Prácticamente han tenido ya más tiempo para asimilar las cosas. Y tú estabas relatando hace unos momentos cómo fue que llegaste a encontrarlo. Tú todavía pudiste o intentaste defenderlo, según nos comentaron. Sí. Antes, cuando estaban con vida aún, yo llegué rápidamente a la cárcel buscando. Digo, es que ahorita no está aquí. Digo, ¿en dónde se encuentra? Es que no sabemos.
Y digo, exijo, bueno, digo, exijo, ustedes como autoridades, se supone que son las autoridades, deberían de sacar las personas, digo, exijo abogados, digo, exijo pruebas que digan que es cierto. Y cuando yo me quería acercar a ver a mi hermano cuando estaban encerrados, llego, veo, y donde la gente está, están afuera de, la, ahora sí, de las rejas, atrás de las rejas, con palos y con tipos de barras de bambú, pegándoles, picándolos. Y lo que hice fue yo decirle a los policías, estaban encerrados, estaban aguardados en el lugar escondidos. Donde escondidos. Y un policía nomás, unos a veces asomaban, así yo lo que hice, ustedes se supone que son la autoridad, digo, ustedes deberían de mantener el control, ¿por qué no está sacando a la gente? Y cuando les dije eso, como que no les gustó. Y dice, no, es que los están viendo. O sea, ver es pegarles. Uh-huh. ¿Ver? Pues ahora sí, lo que no me gustó. Y pues, después fuiste a la presidencia, tocaste oficina casi casi por oficina, uh-huh, y nadie, sí, te dijo nada. Así, lo que... Y los mismos policías me dijeron, dice, porque las personas me dijeron, dice, ah, tú eres su hermano, dice, entonces a ti, ¿por qué no te sacaron las tripas? Dice, te vamos a sacar a ti. Me dijo una señora, me empezaron a gritar todos. Te vamos a quemar, dice, mejor vete, si te vamos a escuchar, si te vamos a romper tu madre, si te vamos a quemar, te vamos a sacar las tripas, dice. Y dice, mejor ábrete a la verga, amor, me dijeron. Y los policías me dijeron, dice, mejor vete, porque pues, porque te van a hacer lo mismo, me dijeron. Casi casi me dieron a entender. Lo que hice yo fue salir, las personas me empezaron a empujar, me empezaron a jalar, y como que, y un señor se me paró enfrente, como si me quisiera agredir, y lo que hice yo fue rápido ir a la presidencia buscando... ¿Quién te ayudara? Ajá, ¿quién me ayudara? Lo que hice yo fue ir a las oficinas de secretaría y veo que la secretaria, bueno, las no sé si eran secretarias, estaban dos muchachas asomándose por la ventana. Viendo todo. Y nadie dio aviso ni a las autoridades estatales, nada. No, y yo lo que hice fue igual lo mismo, y sí, pero llegué preguntando por el presidente, digo, ¿el presidente en esos momentos en dónde se encuentra? Es que no sabemos en dónde está. En donde esté, digo, wow, o algún número de teléfono que me pueda dar para que yo hable o vea yo para mantener el caso de aquí. Dijeron, no, es que no sabemos, no tenemos números y así. Digo, alguien que mantenga el control aquí, con quien pueda yo hablar y me pueda ayudar y mantener el caso de aquí. Es que no, dice, solamente que vayas a ver a Don Canelo. Digo, ¿de quién es Don Canelo? Dice, es que es pues, solamente para que vayas a verlo y vea qué puede hacer. Y pues más o menos por donde vive. Y me dijeron, pues como si fuera rumbo a Matitlán. Y lo que hice fue hacer y ir a otras oficinas que estaban abiertas. Y pregunté por el presidente, que si no había directorio, por teléfonos. Me dijeron que no, que fuera yo a la oficina de lado, pero estaba cerrada. Y me dijeron, si no, vete a donde están los secretarios. Y pregunte, digo, es que pues me dijeron que no tienen, que no está el presidente sentado, entonces no podemos hacer nada. Y me dijeron, dice, no podemos, no sabemos qué vamos a hacer. O sea, de plano en las oficinas de la presidencia municipal no pudiste localizar nada de ayuda. Ajá, lo que viene siendo en la comandancia, en la cárcel, ni en la presidencia, ninguna ayuda. Le pregunté, me acerqué a un policía, le pregunté, oiga, una pregunta, digo, algún número que me pueda yo comunicar con el presidente o con el comandante. Dijeron, no sé, dice, espérame tantito, me hizo un lado. Y le marqué a mi mamá diciendo que las cosas ya estaban difíciles, que ya querían matar a mi hermano y a mi tío, precisamente quemarlos. Me dijo ella que la fuera yo a recoger a la base de las combis, fui. Cuando eso pasó, le volví a marcar a mi mamá y me dijo que ya estaba llegando casi a la presidencia. Y cuando me voy acercando, veo el carro encendiado y me digo, mami, el carro lo encendieron. Y me pregunta, dice, ¿estaban los cuerpos ahí? ¿No? Y escucho llorar a mi mamá. Y cuando escuché llorar a mi mamá, pues rápido fui corriendo. Cuando llegué, mi hermano estaba tendido, quemado. Mi tío todavía como que respiraba, dio sus últimos alientos. Me costó, como que se quejaba. Respiraba, le salía sangre en la boca. La gente riéndose, diciendo que bueno, que para el próximo que se quisiera pasar de lanza, que así le iba a ir. ¿A ti te decían algo? Me decía, no, si por algo les pasó eso, fue por algo, si por algo los acusaron de secuestro, por eso están ahí, sí. Y un señor dijo, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya. Tú te quitaste la playera para... Así es, lo que hice fue ya quitarme mi sudadera, a mi hermano le puse el crucifijo que tenía yo, listo, se lo puse.
se iba a hacer justicia, que no se iba a quedar así. Lo tapé, me quité la sudadera, lo tapé. Me quité mi camisa, se la puse a mi tío. Y fue donde le dije a mi amigo que me fuera a comprar otra camisa. ¿Qué pasó después? Tardaron mucho las autoridades en llegar. Así es. ¿Hubo, o sea, han sabido algo de algún detenido, algo, avances, nada? No, y yo lo que les dije, digo, yo a los polis les dije que por qué no daban la cara, que ya, digo, ya hicieron su desmadre, digo, ya dejaron que quemaran, que mataran a mi familia, digo, por qué no dan la cara, digo, y nomás un policía se asomaba, digo, por qué no das la cara, digo, dile a tus chalanes que salgan, que den la cara, ya hicieron sus cosas, digo, pues, den la cara, digo, mínimo, tengan el valor. No, ya nos distrajimos y cuando vimos, los policías ya no estaban, ya se habían ido por la parte de atrás. Y empezaron a decir a mi mamá que, pues que ellos eran los delincuentes, que por algo los habían matado, que por algo los habían quemado, que según les habían encontrado 3 niños. Y yo cuando les dije, se supone que si les encontraron esos 3 niños, ¿Dónde están? Les dije, les grité, esos 3 niños, ¿dónde están aquí? Digo, ¿dónde están los papás? Digo, yo no veo nada, digo... Digo, mínimo hubieran investigado, digo, así es su justicia, digo. Digo, pues ya que digo, las cosas ya están hechas, solo que pues van a pagar, digo. Le pusiste rap a tu hermano para despedirlo ahorita que llegó su cuerpo. Sí es. ¿Qué canción le pusiste? Son, digamos que, una de sus músicas igual que he escuchado favoritas. Su agrupación era de Hijos de las Hojas. Eso le gustaba escuchar. Sí. ¿Qué otras cosas hacías con él? Él estaba en Jalapa, los dos estaban en Jalapa estudiando. Hubo un tiempo donde vivimos en Jalapa. Y él estaba estudiando Derecho. Y venía en vacaciones para acá. Y aquí estudio yo en el Cibeta 184. ¿Tú tienes miedo? Porque finalmente tú sigues viviendo en esta zona. Ahora sí, como se los dije a sus compañeros reporteros, miedo en mi persona, no. Pues miedo aquí al pueblo, a Catlán, Boquerón, pues no. Aunque pues... ¿Qué pedirías a la Fiscalía General del Estado? Pues que hagan pagar, que si van a hacer algo, que sea rápido, que no vayan a hacer que el caso se pierda, que si van en busca de los que lo hicieron, que los hagan pagar, y sobre todo a las autoridades. José Guadalupe, pues muchas gracias. Disculpa que te estemos molestando en estos momentos tan difíciles, pero bueno, vamos a seguir pendientes de toda la información para que se llegue a justicia a esta familia. Muchas gracias, amigos de Periódico Central. Seguimos conectados y seguimos acá en Acatlán de Osorio, en la zona Tanguistengo, donde pues eran originarios estas dos personas que fallecieron ayer terriblemente. Gracias. También pudimos encontrar en el municipio de Acatlán a Yasmín Flores. Ella es esposa de Alberto. Yasmín Sánchez. Ella cuenta, que estaba casada con Alberto, que tenían 3 hijas. 2 son de su primer matrimonio y 1 es hija de Alberto y de ella. Pero bueno, pues él se encargaba de mantener a las 3 pequeñas. Ella dice pues que las 3 se quedan huérfanas. Ella pues pide justicia, dice que su esposo, además de ir a buscar el material que le había pedido la abuelita, iba a ayudar a una tía, al parecer le iba a entregar unos guajolotes, hacer un encargo, y que pues lamentablemente no pensaban que se iban a esperar con esto, que terminaran linchados, que terminaran quemados vivos. Obviamente pues la esposa está muy afectada, y esto es lo que ella nos cuenta de pues lo que está sucediendo con su familia. Tengo una tía ya, y cuando él salió me dijo que iba a ir a ver a su tía, iba a ver si le podía dar unos guajolotitos y iba a traer su material, pero pues lamentablemente pasó esto y él ya no regresó. Yo tengo 2 hijas y con él nada más tengo una. Él las tenía como sus hijas. Pues que yo quiero justicia, justicia es lo que quiero con la gente que le hicieron esto. Y que limpien su nombre de ellos, porque ellos no eran delincuentes, porque ellos eran gente de bien. Les robaron sus celulares. Y todo, le quitaron lo que ellos llevaban, ¿a dónde está todo eso? Y entonces sí, nosotros lo que pedimos es justicia más que nada. Eso es lo que queremos. De hecho, pues el que anduvo perifoneando, que es el paisa, y él, yo digo que fue pagado por las personas que lo lincharon a ellos. ¿Quiénes pudieron haberle pagado?
¿sabes? Los de Boquerón, porque era todo el pueblo de Boquerón. ¿Tenía problemas con alguien o por qué? No, él no era broncudo, no tenía, o sea, no era pleitista. Bien, pues hasta ahora la Fiscalía General del Estado solamente ha informado la detención de 5 policías, 2 de ellos pues por haber entregado a Alberto y a Ricardo. No hay más detenidos, hasta este momento no han detenido a ni uno de los pobladores, a pesar de que en muchos de los videos que circulan en las redes sociales se puede ver perfectamente los rostros y las identidades de quienes incitaron a lincharlos, de quienes pidieron que se quemaran, que fueran quemados vivos. Pues se ve ahí a una señora, se ven algunas personas de Acatlán nos contaron que hay 2 locatarios del mercado que fueron los que más estuvieron incitando a la violencia. Los intentamos buscar, fuimos al mercado a tratar de encontrarlos, pero pues sus locales ya están cerrados, al parecer se dieron a la fuga. Este día las autoridades no han dado a conocer más avances sobre el caso, aunque han dicho que buscarán a los responsables. Todavía no sabemos hasta este momento si hay detenidos. En resumen, para la gente que se conectó tarde a esta transmisión en vivo, esta es una transmisión especial para la gente de Periódico Central y Página Negra. Hoy estuvimos en Acatlán, tenemos los testimonios de la abuelita, de la esposa, del hermano de Ricardo, que fueron quienes fueron ayer quemados vivos en la plaza pública. Los acusaron de secuestradores y en realidad pues solamente habían ido al pueblo a buscar material para construcción. Un dato importante es que Ricardo está estudiando en Jalapa, él es estudiante de derecho, pero vino a Puebla, vino a su pueblo, a Acatlán, a pasar unos días de vacaciones, y aprovechando que estaba de vacaciones, pues la abuelita le pide a él y a su tío Alberto que construyan una barda de contención para evitar que se fuera a ir su casa a la barranca. Y pues en toda esta confusión, entre que fueron por el material de construcción, que fueron a entregar unos guajolotes a la tía, decidieron hacer una parada, empezaron a consumir bebidas alcohólicas en la camioneta, y ahí fue que los detienen. Corren el rumor a través incluso de perifoneo de que se trataba de robachicos, y pues los llevan a la comisaría, la turba, la gente de Acatlán los saca y los quema vivos afuera de la presidencia municipal. Otro dato importante es que hasta ahora el presidente municipal, que se llama Guillermo Martínez, pues no ha dado una sola postura del caso. Mis compañeros Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera lo estuvieron buscando, pues no quiso dar la cara, no quiso dar ninguna entrevista. Vamos a seguirles informando de qué es lo que sucede en Acatlán, cuáles son los avances del caso. Para ello pueden revisar nuestra página en periódicocentral.com.mx o páginanegra.mx. Gracias a todos por conectarse.